las grandes potencias militares del planeta continúan trabajando en desarrollos que le permitan proyectar su poder hacia el resto del mundo. Y más allá de la lista que integran activos como aeronaves de combate o buques de guerra, nada mejor que los potentes misiles nucleares capaces de arrasar con un enemigo a larga distancia. Pero para que este armamento tenga éxito, no solo se debe pensar en poder y distancia, sino también en lograr pegar primero durante un conflicto. Por esa razón, en esta oportunidad conoceremos a los 7 misiles nucleares más veloces y letales del mundo. Estos se encuentran en manos de 5 países y la primera parada nos lleva a China. Antes de continuar, queremos recomendarte que visites el nuevo canal Armamento Estadounidense. En este canal se realizarán profundos análisis sobre el armamento bélico más poderoso, moderno y sorprendente de la potencia norteamericana. Te dejamos el enlace en la descripción y en el primer comentario. Ahora sí, comenzamos. 7. El séptimo lugar es para el Dongfeng 5 o DF-5. Hablamos del primer misil balístico intercontinental desarrollado por la República Popular China, que entró en servicio en 1981. El proyectil ha servido como base para una serie de programas militares y espaciales y demostró un gran poder al lograr transportar una ojiva de 1 a 3 megatones de poder de destrucción. Además, las variantes más modernas de este coloso de 36 metros pueden alcanzar los 15.000 kilómetros de rango operativo, por lo que podría atacar fácilmente en Europa Occidental e incluso llevar una poderosa carga nuclear hasta Estados Unidos. Asimismo, sumó la posibilidad de cargar 4 o 6 ojivas MIRV para objetivos individuales y mejoró su guía inercial para tener una precisión de 300 metros de CEP o probabilidad de error circular. Finalmente, puede alcanzar la impresionante velocidad de 26.950 km por hora. 6. El siguiente integrante de nuestra lista pertenece al arsenal de Estados Unidos desde la década de los 70, cuando se introdujo como el primer misil con capacidad MIRV. Se trata del Minuteman III, que a pesar de su antigüedad ha pasado por varios programas para mantener su efectividad y así extender su vida útil hasta 2030. Forma parte importante de las capacidades nucleares norteamericanas y con 450 unidades activas y otras 75 en reserva, representa el mayor número de misiles balísticos del mundo. El Minuteman III tiene un alcance máximo de 13.000 kilómetros y su sistema de guía inercial actualizado le proporciona una precisión de 120 metros de CEP. Asimismo, lleva una carga útil de 3 vehículos de reentrada con objetivos independientes y cada uno está armado con ojivas nucleares con un poder destructivo de entre 300 y 500 kilotones. En cuanto a la velocidad del coloso estadounidense, puede ascender hasta los 28.400 kilómetros por hora. Puede que este misil de largo alcance no sea el mejor del mundo, pero el solo hecho de que Estados Unidos opere cientos de ellos lo vuelve una amenaza más que temida por cualquier rival. 5. En el quinto escalón nos encontramos con un diseño ruso, el R-36M2 Voyevoda, también conocido en Occidente como el SS-18 Satán. Este misil balístico intercontinental de origen soviético se desplegó por primera vez a fines de los 70. Tiene un alcance de 11.000 kilómetros y puede transportar hasta 10 MIRV con un tremendo poder de destrucción de hasta 1 megatón. Además, cuenta con hasta 40 señuelos para colaborar con la penetración de las defensas enemigas. El misil tiene alrededor de 220 metros de probabilidad de error circular, pero si bien no es el más preciso, se puede lograr esto con una carga total, lo que alcanzaría para destruir completamente 3 estados norteamericanos. También debemos destacar que la cantidad de misiles Satán operativos disminuye constantemente debido a su antigüedad. Por esta razón, Moscú trabaja en su reemplazo, un nuevo desarrollo que lleva el nombre de RS-28 Sarmat. De todas maneras, alcanza esta posición de la lista gracias a su gran poder y la asombrosa velocidad de 28.724 km por hora. 4. Para conocer al próximo misil en nuestro conteo, debemos volver a Estados Unidos, ya que se trata del Trident II D-5. Esta es la principal arma nuclear del país, un cohete lanzado desde un submarino que puede dar en un blanco a 7.800 kilómetros con carga completa y 12.000 con una carga reducida. Si bien parece no significar un gran registro en comparación a otros misiles, el control marítimo estadounidense permite que sus submarinos puedan ubicarse en el mejor lugar estratégico para atacar.
Una vez que lo consigue, tiene a disposición hasta 14 ojivas con un rendimiento de 475 kilotones de poder cada una, además de contar con vehículos de reentrada para maniobrar y evitar las defensas rivales. Asimismo, su sistema de navegación astroinercial, que también puede recibir actualizaciones de GPS, le otorga una impresionante precisión con tan solo 90 metros de error probable, es decir, altas probabilidades de un golpe certero en el blanco. Como si fuera poco, alcanza este lugar de la lista gracias a su velocidad de 29.020 km por hora. 3. Ingresando al podio, nos encontramos con la primera sorpresa, ya que no se trata de un desarrollo de las tres principales potencias, sino del candidato de India para pelear por el dominio militar en este campo. Hablamos del Agni 5, un misil balístico intercontinental con un alcance de hasta 8.000 kilómetros, que además tiene la posibilidad de cargar entre 2 y 10 ojivas nucleares MIRV, las cuales le brindan la posibilidad de evadir las defensas enemigas. Si bien es un proyectil más pequeño que otros competidores, sus 17 metros no son excusa para lograr una alta precisión a la hora de atacar, ya que es letal en un rango de 10 a 80 metros. Además, su gran velocidad es la que le permite estar en este lugar de privilegio, con la posibilidad de alcanzar los 29.600 km por hora. 2. En el segundo lugar vuelve a aparecer China con el DF-41. Se trata de otro misil de la familia Dongfeng, que en este caso representa el arma nuclear más poderosa del país oriental. Aunque la fecha de su entrada en servicio no fue del todo clara, se estima que se encuentra operativo desde 2016 o 2017. Tiene un alcance de 12.000 kilómetros y transporta hasta 10 vehículos de reentrada MIRV capaces de atacar varios objetivos independientes. Su alcance es suficiente para llegar a todas las zonas de Estados Unidos, Europa y Rusia. Su sistema de navegación por satélite indígena chino Beidou le permite lograr una precisión de 150 metros. Y si hablamos de su asombrosa velocidad, alcanza los 30.600 kilómetros por hora, lo que le permite tardar entre 20 y 25 minutos para alcanzar un objetivo en territorio estadounidense desde el lanzamiento. Como si fuera poco, este misil es extremadamente devastador y puede acabar con países enteros. 1. Llegamos a la cima y aparece una nueva sorpresa, ya que el misil nuclear más rápido del mundo no es de Estados Unidos, Rusia o China, sino que es fabricado en Europa y más precisamente en Francia. Hablamos del M51, un misil balístico lanzado desde un submarino. Se desplegó por primera vez en 2010 y es operado por la poderosa clase de sumergibles Le Triomphant. Tiene un alcance de 11.000 kilómetros con carga útil reducida y 8.000 con carga completa. Pero tal alcance es suficiente para atacar la mayoría de las áreas en China, Rusia o los Estados Unidos, disparando directamente desde el muelle. Cada misil lleva de 6 a 10 ojivas que se pueden apuntar de forma independiente y cada una tiene un rendimiento de más de 150 kilotones. Además, los misiles llevan ayudas de penetración para superar las defensas aéreas hostiles. Estos misiles balísticos intercontinentales tienen guía astroinercial, por lo tanto pueden no ser tan precisos como otros, pero de todas maneras el CEP es de entre 150 y 200 metros. Finalmente ocupa la cima de nuestra lista como el más veloz del mundo, pudiendo superar los 30.800 km por hora. Una marca tan increíble haría temblar de miedo a cualquier rival. Y ahora sí, es momento de despedirnos. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro canal para reencontrarnos en el próximo video.